Contra o Parkinson hai esperanza. É a mensaxe da doutora Doula González Ardura, que participou nesta charla con doentes de Parkinson e familiares. Esperanza para a cura, sempre. Es verdad que ahora mismo no es algo que esté cercano, pero sí que es verdad que la investigación está siendo muy profusa y al final acabaremos con esto, seguro. Faloulles nun encontro organizado pola Asociación Parkinson Lugo. Cando un enfermo ten Parkinson, mayoritariamente se esconde na casa. A xente avergónzase moitas veces de ter a enfermedade, porque non é agradable que te vexan pois con toda a sintomología que ten a enfermedade. E, bueno, eu penso que hai que salir da casa, que hai que traballar. O Parkinson é máis frecuente entre persoas maiores. Doentes e familias teñen na asociación un apoio fundamental. Pois eu, particularmente, vengo dos días a semana a fisioterapeuta e me viene moi ben para o desarrollo de mi enfermedade. Hai quen convive coa enfermidade dende fai 14 anos. O que hai que facer é que non perden a fame, porque perden ganas de comer, non teñen ganas de nada, perden a ilusión por todo, entón hai que levantalos, non deixalos caer. A PALU supera os 100 socios, os que ofrece axuda e servizos, como o de fisioterapia. Exercicios de mobilidade, un poquinho a marcha, sobre todo que seña unha marcha funcional, que o paciente seña independiente, coordinación, equilibrio, tratamento da dor, sobre todo mediante a masaxe, pois, pola rigidez que hai co Parkinson, pois intentamos aliviar ese dolor, sobre todo zona lumbar, as pernas. O exercizo e a medicación axudan a mellorar a calidade de vida. Es verdad que es una enfermedad tediosa, en el sentido de que hay que tomar muchos fármacos durante mucho tiempo, cada poco tiempo, es tedioso, pero sí que es verdad que si uno sigue las instrucciones y si los fármacos le hacen efecto, que en la mayor parte de los pacientes es así, sí que puede tener una calidad de vida buena durante muchísimos años. Calcúlase que a enfermidade afecta a máis de 2.000 persoas na provincia.